El mundo no se puede permitir prescindir de las humanidades. Sería una catástrofe. Contamos con estupendos medios materiales e instalaciones, salas de vídeo, salas de informática, laboratorios de idiomas, de geografía, de prehistoria y arqueología. Y por supuesto, una biblioteca moderna, amplia, con magníficos fondos y con una cartoteca y hemeroteca excepcionales. Estudiar en la UAN es un privilegio, sin duda alguna, es el sitio mejor. Aquí tenemos los mejores profesores y los mejores investigadores. La relación entre los profesores y los alumnos es muy cercana. Hay tutores, hay muy pocos alumnos por clase. Tenemos otra característica muy buena en esta facultad y es que están juntas todas las especialidades que en otras universidades están separadas. Y eso nos permite hacer grados multidisciplinares. Estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras te va a permitir viajar. La facultad te ofrece la gran oportunidad de completar tu formación en el extranjero. Tenemos firmados numerosos convenios de colaboración con otras universidades nacionales e internacionales de gran prestigio. Es una oportunidad para conocer otros países, para conocer otras culturas, para mejorar tu formación, para aprender lenguas y, desde luego, es una gran experiencia en todos los sentidos. La Oficina de Relaciones Internacionales te va a ayudar en todos los trámites. Te va a ayudar a elegir ese itinerario que quieras hacer, a convalidar tus estudios fuera y a que todo lo que hayas aprendido, todo lo que hayas cursado en el extranjero, lo puedas incorporar a tu experiencia. En esta facultad hay una oferta muy variada de másteres que te preparan muy bien para afrontar la vida laboral y te abren muchas puertas en el ámbito profesional. Y algo muy importante, la facultad cuenta con becas propias para poder realizar estos estudios de máster. El día a día en la facultad es muy agradable, el ambiente es amigable y cooperativo. Los alumnos participamos activamente de varios aspectos de la vida académica y eso se refleja, por ejemplo, en nuestras asociaciones. Aquí también tenemos la posibilidad de asistir a jornadas, congresos, seminarios, conferencias del más alto nivel que nos permiten ampliar los conocimientos que recibimos en clase. La música llega donde no llega la palabra, porque la música se transmite desde el alma. La formación de las conciencias y la formación de las personas es muy útil. Tan útil como un descubrimiento científico o técnico. Se puede conseguir un empleo tan fácilmente o tan difícilmente como con otras titulaciones. No hay garantía de que por estudiar estudios técnicos o científicos uno vaya a tener una salida laboral mejor. No tiene por qué ser así. Sin embargo, estar 4 años haciendo algo que en principio te gusta o te atrae, pues suena bien. El más listo es el más feliz. Porque parece que están buscando ser el que más dinero tiene o el coche más grande. Nada de eso produce la felicidad y eso es algo que se aprende pues estudiando a los grandes autores de todos los tiempos, que es lo que hacemos aquí, lo que dice la palabra filosofía, intentar ser un poquito más sabios.